Bienvenidos a este videito más para nuestra ofrenda de Día de Muertos. Les traigo hoy una receta de tejocotes en almíbar. Y bueno, vamos a empezar por poner a hervir nuestros tejocotes para poder pelarlos. Nos los vamos a llevar a una olla con agua suficiente hasta que los cubra para ponerlos a hervir. Una vez que ya hayan hervido y se hayan suavizado un poco, los vamos a retirar del fuego y los vamos a pelar. Esto para que absorban mejor el almíbar una vez que ya los pongamos en su jarabe. Y vean, yo me ayudo aquí con un cuchillito, es más fácil pelarlos. Y vean, así es como nos quedan. Una vez que ya los tenemos pelados, vamos a ponernos a hacer el almíbar. Yo tengo aquí azúcar blanca junto con azúcar mascabado, agua y también le vamos a agregar el jugo de medio limón. Esto le ayuda a darle un poquito de acidez para que no sepan tan dulces. Y vean, una vez que ya hirvió nuestro almíbar por lo menos 5 minutitos, le vamos a empezar a agregar los tejocotes ya pelados. Y vean, una vez que ya los agregamos, los vamos a dejar hervir por lo menos otros 5 minutitos. Yo de 5 a 10 minutitos, yo los dejé un poquito más de 5. Y vean, así se empiezan a ver como un poco transparentes, translúcidos, y quiere decir que ya están listos. Y yo los estoy poniendo ya aquí en mi platito junto con el almíbar. Vean qué rico. Se me olvidó comentarles también que es media rajita de canela para nuestro almíbar. Y vean qué ricos nos quedan. Una receta perfecta para estas temporadas de ofrendas de Día de Muertos y de frío también. Intenten la receta y me dicen qué tal les queda. Gracias por verme. Adiós.